A ver, os traigo por aquí la recetita de los flamenquines caseros que os dije que iba a preparar ahora para cenar. Bueno, que os dije en el anterior vídeo del viernes que iba a preparar para cenar hoy. Y voy a aprovechar y os la grabo para que la tengáis por si la queréis hacer, es que no la hayáis hecho nunca. Porque yo ya dejé de comprar flamenquines hechos, que no quita que en alguna ocasión, una vez cada 4 meses, pues los compre. Pero prefiero hacerlo yo. Son más sanos, están más ricos, la verdad, porque le damos el toque que a nosotros nos gusta y salen mucho más económicos porque ya sabéis que los flamenquines suelen ser caretes cuando los compras ya hechos, ¿no? Entonces vamos a necesitar una bandeja de filetitos de cerdo, ¿vale? De estos. Yo aprovecho ya y hago bastante cantidad. Jamoncito, ¿vale? Yo he comprado 2 blisters de estos, que estos son ideales porque vienen cortados a la mitad. Os aconsejo que compréis esto. Y quesito en loncha, podéis ponerle la variedad de queso que os guste. Yo he sido práctica y he cogido estos tranchetes porque se quedan muy fundiditos cuando cortan el flamenquín y a los niños les encanta. Entonces, un huevo, lo primero, dejamos preparado un plato con huevo batido y otro plato con pan rallado. Nos lavamos las manos, que yo ya lo he hecho, y vamos a coger el filetito. Voy a poner esto aquí para que veáis. Y con un masito de esto de madera de toda la vida, con cuidadito, le vamos a dar un toquecito para poner el filete bien finito. Y darle forma así como cuadradita, ¿vale? Lo que podáis. ¿Eh? Yo no le quito las tiras ni nada, no sé que vea una tira muy gorda, un trozo de grasa, porque este viene muy limpito y viene muy bien. Sal lo mínimo, porque lleva jamoncito, entonces nada. Ponemos un pelín de sal y ahora vamos cogiendo, le ponemos jamoncito encima. Tengo por aquí preparado ya unas cuantas de lonchas abiertas de queso. Se lo ponemos también encima y ahora esto es tan sencillo como de la parte que se queda más estrechita, que es esta de aquí, ¿veis? Empezamos a enrollar. Dejamos ahí un margen para cerrar, ahí. Traemos esto para acá, ¿veis? Dejamos un margen de carne ahí. Y empezamos apretando bien con los deditos conforme vamos cerrando, ¿vale? Para que no se nos sobresalga el queso, que si no, pues nos la lía en la sartén. ¿Vale? Ahí. Ya tenemos nuestro flamenquín formadito, ¿veis? Y ahora simplemente lo vamos a pasar, que tengo por aquí el huevo y el pan rallado, ¿vale? Lo voy a hacer para que veáis cómo queda. Vamos, ya veis que es sencillísimo, ¿eh? Como yo digo, las ganas de hacerlo es lo único que hacen falta. Que a lo mejor da un poquillo de pereza, pero bueno, yo los hago una vez cada 2 meses o así, ¿no? Pues ya sabéis que las semanas pasan tan rápida. Lo enrollamos en el huevo, los extremos también. Luego lo pasamos por el pan rallado, todo esto siguiendo la misma dirección por la que la hayamos enrollado, ¿vale? Hacemos así para sellar los extremos. Apretamos con las manos como si fueran croquetas, ¿vale? Volvemos a pasar, que veáis que se queda bien impregnadito del pan. Y vamos poniendo aquí en el plato. ¿Veis? Ahí. Enjuagamos los dedos, que ya sabéis que se quedan si no los pegotes de pan rallado. Y nada, esto es ir repitiendo proceso. Hay filetitos más grandes, más chiquititos. Este es más chiquitito, por ejemplo. Más que golpecito, yo le voy dando así, le voy haciendo, ¿veis? Circulitos a la carne para que no se rompan, porque este cerdo es muy blandito, es cinta de lomo. Entonces, muy tiernecita la carne y para que no se parta, ¿vale? Tenéis que llevar cuidado. La sal, ya veis qué rápido se hace. La lonchita de jamón. La lonchita de queso. Y igual. ¿Veis? Giramos así, sujetando bien el quesito que se quede dentro del filete, que no sobresalga.
Ahí lo llevamos al huevo. Acordaros de los extremos. En la misma dirección enrollamos en el pan rallado. Y lo podéis hacer o bien al horno o, que es más saludable, claro, o fritos en abundante aceite de oliva virgen extra, que soporta mejor las temperaturas como os contaba en otros vídeos. A ver, yo para una vez que lo hago cada 2 meses, los hago en aceite de oliva porque está mucho más jugoso y como es cerdo, se queda más sequillo si lo hacemos, o sea, cerdo magro, estos filetes de cerdo ya sabéis que en el horno se suelen quedar más sequillos a no ser que hagamos la pieza entera de cerdo. Que por cierto, tengo una receta muy buena de a la naranja con estragón y demás, que a veces la pongo para Navidad. Pero bueno, así sí se queda jugoso, pero cuando son filetes y más tan finitos, en el horno se suele quedar más secucho. Entonces yo los hago en abundante aceite de oliva, muy caliente, le doy una fritada rápida y luego en papel absorbente los escurro bien y perfecto. Y mirad qué tamaño más bueno queda. ¡Ah! Que se me va. ¿Vale? Los niños se suelen comer como mucho, dos cada uno, si llegan. Porque claro, con la loncha de jamón, la loncha de queso, mis niños son pequeñitos y se comerán dos cada uno, sí. Yo me puedo comer cuatro y porque me freno, porque es que a mí esto me chifla. Está muy bueno. Pues nada, esta es la súper sencilla y fácil y rápida recetilla de mis flamenquines caseros. ¿Vale? Si os pilla sin jamón, yo otras veces lo he hecho. Tengo una receta por ahí de flamenquines ultra rápidos que cuando me pilla sin lomo, sin jamón y se me antoja, pues con jamón de york y queso, simplemente enrolláis el jamón de york con el queso dentro y da el pego. Pero claro, no son flamenquines flamenquines. Yo les digo flamenquines por la forma, pero estos están más buenos, lógicamente. Con el jamoncito, su filete de lomo, están mucho más ricos. Estas son las cositas que si las hacemos caseras, ganamos en alimentación saludable, porque hombre, no tiene nada que ver los que suelen vender estos congelados y que suelen tener porquería. Y encima, ganamos en economía, en ahorro. Porque eso, los flamenquines son bastante caros. Ya veis, yo cuando voy a Mercadona, que los de Mercadona están buenísimos, los de la parte de preparados de carnicería está muy rico. Pero claro, sale la bandeja con dos flamenquines grandotes que serán como cuatro de estos. ¿No? Tampoco son más. Casi 5 euros, 4,50, 4,60. Y la verdad, no, pudiendo. Me ha costado la bandejita esta de cerdo 2,75, 2,79, no me acuerdo. Pero por ahí 2,75 creo que era. Casi 1 kilo. El jamoncito me ha costado 2 euros y pico también. ¿Vale? Van 5 euros. Y el queso 80 céntimos, creo que era los tranchitos. O sea, que por 6 euros vamos a sacar pues un porrón de flamenquines. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unos 19, 20 flamenquines trae la bandeja para que os hagáis una idea del ahorro. El ahorro es brutal. Se pueden congelar perfectamente. O sea, podéis hacerlo así tal cual empanado, como si hicierais filete empanado, y los congeláis individualmente, en papel fino o en un tupper, ¿vale? Lo congeláis, que yo muchas veces lo que hago, es lo que voy a hacer hoy, de hecho, porque 20 flamenquines nos dan a nosotros pues para 3 cenas, por ejemplo. Porque mi marido no los come, porque no come carne, ya lo sabéis. Entonces, yo lo que hago es que a lo mejor esta noche pues caen 2, 2 y 4, son 8. Caen 8, pues tengo para otras 2 cenas casi, o para 1 cena y media más. Enrollamos. Y nos hemos gastado como mucho 6 o 7 euros en 20 flamenquines, o sea, el ahorro es brutal. ¿Vale? Esta es una de las recetas en las que más noto yo que se puede ahorrar haciéndolo así casero en casa, ¿vale? Ya sabéis que todos los preparados así de carne, empanada, rellenito, que si flautines, que si yo no sé qué, eso suele ser muy caro el precio por kilo. Hay una mosca por aquí cojonera.
por culera. Uy, coñazo de mosca, esto de Victoria de Campo es lo que tiene. Que por muchas trampas que pongamos siempre hay mosca en casa. En fin, que eso que os decía que... No me acuerdo qué os decía, vale, perdón. Que una de las comidas en las que más noto yo el ahorro, que no cuesta tanto trabajo hacerlo en casa y que está mucho más rico, la verdad, porque ya sabéis que la comidita casera suele ser mucho más rica que la que venden ya hecha. Por norma general, hay que cocinar muy mal para que sabe, para que esté más mala que la que venden hecha. Pero vamos, que con un poquito de maña que tengamos la cocina, como la comidita casera, no hay nada. Bueno, pues voy a seguir yo el lío y luego os enseño cómo quedan nuestros flamenquines ya fritos y todo. Que estaba yo aquí pensando que 3 euros, que 2 euros y pico del jamón no, porque voy a gastar uno de los 2 blisters, que trae más o menos eso, unas 20 medias lonchitas, trae 20 más o menos. Así que menos, si han sido 2 euros y pico el jamón, pues 1 euro y pico, o sea, todavía más barato. Y os iba a contar que es que me he acordado de una anécdota que hablaba yo con mi amiga Almudena, que desde aquí le mando un besito muy fuerte. Que ella tiene 5 niños. Y claro, hablábamos eso de cómo hacíamos para ahorrar la alimentación y demás. Y claro, a ella le pasa como a mí que compra flamenquines como parte normal de la alimentación. Toda semana, o semana sí, semana no. Para todos los que son, pues les sale muy caro, porque los flamenquines y las cosas así preparadas, eso, ¿no? Que son muy caras. Entonces, otra idea que ella me daba, y que también os comento yo por aquí, es que no tienen por qué ponerse de plato principal, o sea, que si alguna vez, por lo que sea, los compráis ya hechos, que cuestan más caros y demás, pues no tenéis por qué ponerlo de plato principal y obligatoriamente que cada niño se coma un porrón de flamenquines o cada adulto, ¿no? Se puede poner un plato central, compráis por ejemplo 2 bandejas de flamenquines gordos, ¿no? O gastáis 10 euros, pero ya no gastáis a lo mejor 40 euros en flamenquines para una familia de 6 o 7, ¿vale? Compráis 2 bandejas, unos 4 flamenquines, ¿no? Los del Mercadona, por ejemplo, que están muy buenos. Los cortáis, una vez fritos, se cortan en rodajas anchitas, se ponen en una bandejita mono en el centro de la mesa con su buena ensalada, un puré de verduras de primero, que es lo que yo hago muchas veces con el pescado o con carnes así más caras para economizar. Pues cojo y en vez de ponerlo como plato principal, lo pongo como ingrediente de otro plato o bien, perdón, como ingrediente de otro plato o bien como plato para compartir, ¿vale? Que no hace falta tampoco hartarse de pez espada, por ejemplo, que es carete, o de salmón. Hay muchísimas recetas que llevan pez espada o salmón, que nos podemos beneficiar de su sabor tan rico, de las propiedades buenas que tienen y demás, sin tener que comernos 3 filetes de salmón o 2 filetes de salmón o de pez espada o lo que sea y gastarte 50 euros en salmón para una familia, pues yo qué sé, pues de 5, de 7, de 8, como nosotros que somos una familia de 5, ¿no? Que cuando los niños crezcan, pues claro, ni más 3 niños, pues van a tragar aquí lo más grande. Que siempre hay trucos. Vale, y ese truco, pues mi amiga Almudena me lo dijo, dice, claro, yo pongo los flamenquines a lo mejor, pues los pongo cortaditos en la mesa, todos picoteamos, y aparte, pues de primero hay una sopita de verdura, o sea, una cremita de verdura, o una sopa de pescado, o una tortilla de patata, ¿vale? Entonces son truquillos para economizar, que siempre vienen bien. Bueno, pues mirad qué pedazo plato de flamenquines nos han salido. Al final han sido, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 flamenquines, ¿vale? Sí, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 flamenquines. ¿Cómo voy a poner? David, si pudiera. Pues tú, ¿por qué no quieres? Los rubillos que se vea, Nicolás. La verdad es que soy así, sigo, espero aguantar un tiempo más. Muy bien, cariño. Pues nada, parte de estos los voy a día individualmente, se van al congelador y los voy sacando cuando me vayan viniendo bien, pues para cenita o para segundos platos. Yo sí que es verdad que con los niños, desde que los tengo, todo este tipo de cosas lo suelen envolver individualmente porque nunca sé cuántos exactamente voy a necesitar. O si acaso, si tengo taperas más chiquititos, aprovecho y los meto de dos en dos.
O sea, de, perdón, de dos para de cuatro en cuatro. Dos para cada uno, quiero decir, ¿vale? De cuatro en cuatro, que sé que así nunca me suelo equivocar. Pues vamos a freírlo. Hala, pues mira, ¡qué ricura! Ya los tenemos listos. Delicious. Animarse, hombre, hacerlo, merece la pena. Ir al corte. Os lo quería enseñar. Che, que aquí hay una manita chica que cogiendo. Mira qué pinta más buena. Enseñamos lo que estamos haciendo. Mira, por favor, qué monada. Esto no, esto es mi cafelito que me acabo de tomar. Mira qué monada lo que acabamos de hacer con unos rollos de papel higiénico, cartulinas y demás. Hola, 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 hola. Mira, hemos hecho la brujita poniendo cartulina amarilla. Es un rollo de papel higiénico forrado con cartulina, ¿ves? La grapo por ahí. Le hemos cortado el pelo usando esto que no me acuerdo cómo se llama, el papel este que imita como si fuera tela. Le hemos pintado los ojos, la boca y le hemos hecho un gorrito también con foam, ¿veis? De purpurina. Luego hemos hecho también un Frankenstein. No deja de llover, así que el día es fabuloso para hacer este tipo de cosas. Hemos hecho un Frankenstein igual con un rollo de papel forrado con cartulina verde, muy fácil, ¿veis? Va grapado por detrás. ¡Ay! ¿Qué has hecho, Mateo? Bueno. No, claro, ya. ¿Tú qué vas a decir? Como no lo has hecho tú, ¿verdad? Este lo he hecho yo, que es más difícil. Esta no se cae. ¿Qué personaje? Ven, tráelo, ven. Ponlo aquí, que lo vamos a enseñar, lo que hemos hecho tan chuli, ven. Lo enseñamos, Mateo, a ver, bueno. Le ha quitado el gorrito. No pasa nada, ahora lo volvemos a poner con la grapa. Se le habrá salido la grapa. Que esto está un poco de mírame, no me toque. Pues os decía, el Frankenstein forrado con cartulina, usamos la telilla también para hacerle los pelos con unos cortes, unos ojitos de estos de que se pegan de los chinos, y le hemos pintado la boca y le hemos puesto esto así un poco cutre, pero bueno, si es que con los tres yo no sé cómo me siento hacer estas cosas porque empiezan a toqueteármelo todo normal y venga, un agujero aquí, y el agujero pues ellos lo hacen pues a su manera, lógicamente, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que lo hagamos entre todos, si no, no tiene gracia. Este es el que más me ha gustado. Todas estas ideas. Mateo, Mateo, ¿puedes dejar de gritar, cariño? Que estoy explicando lo que hemos hecho. Bueno, pues enseña al gatito. Mira que el gatito, qué mono. Cuidado, cuidado, el rabito del gato. No lo aprietes, cariño. Esto va a durar, no me va a dar tiempo ni de colgarlo en el árbol. Ahora lo vamos a colgar en el árbol de fuera. El gatito. Mira, un cubo para ponerlo. No, una calabaza para que se quede sujeto y no se caiga. La venden en Lidl. Bueno, ya veremos, a ver cómo lo ponemos. El gatito es lo más sencillo del mundo. El rollo de papel forrado de cartulina negra. Se pliega por ahí arriba, ¿veis? Para hacer la forma de las orejas. Y luego le ponéis los detalles. Los ojitos, tal y cual. Y un rabito detrás. Bueno, pues, para que veáis que en verdad no hace falta gastarse dinero en los niños. Que con estas, bueno, están peleando, ¿sabe quién coge los cacharritos estos? Mira, mira, Nicolás le ha encantado. Arriba la agüita, Nicolás, ven, ven. Lo que pasa es que Nicolás me ha roto ya dos veces la brujita y no se la puedo dar. Pero es que mira, qué gracioso los personajillos, por favor. Por último he hecho la calabaza, que ha sido lo más complicado, pero os explico el paso a paso. Forramos el rollo de papel higiénico, que lo veis por ahí dentro, está forrado. En este caso he usado foam. Foam, ¿no? Se dice. Mateo, sí. Mateo. Naranja. Y luego cogemos. Y esto es una tira de foam que la plegamos por la mitad, mirad. La plegamos. Está aquí, ¿vale? La plegamos así. Y vamos haciendo unos cortes. Así. Y vamos haciendo aquí unos cortes sin llegar hasta el final. Mira, ¿veis que no se llega hasta el final? Luego cuando lo abrimos, pues se quedan los cortecitos aquí hechos y simplemente enrollamos así alrededor del rollo de papel.
¿Vale? No tiene más historia. Y luego arriba, pues lleva el gorrito este así, tipo lo verde de la calabaza, con su asa y los detalles en cartulina recortada. Que mira qué tonterías, hace en un momento, pero están ellos entretenidos. Ahora lo vamos a colgar en el árbol de fuera. Que no sé si os lo enseñé, pero por si acaso os lo voy a volver a enseñar, que está lloviendo. Está lloviendo, ¿veis? Mira, estamos haciendo aquí nuestro árbol de Halloween, que ya hicimos el otro día estos murciélaguitos. A mi niño, te va a atragantar con el agüita, hijo. Ay, 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 mi niño. Ya, se le ha ido para otro lado. Y ahora lo hace más, ¿verdad? ¡Ay, qué carilla! ¡Ay, qué carilla! Esto lo hicimos el otro día, Raúl, Mateo y yo. ¿Vale? Esto es un árbol que recogimos del parque, que lo vimos, vamos, un árbol, no, Una rama, una rama, un árbol. Esto es una rama, es que ahora está todo así, que lo hemos metido todo ahí para que no se moje. Pero ya lo enseñaremos terminado, estamos haciéndolo, ¿vale? Le tenemos que comprar un cubo, que era lo que hablábamos, para plantarlo, para que se quede bien sujeto. Y lo vamos a llenar de personajes hechos por nosotros. Le vamos a colgar arañitas, todos los personajes que hemos hecho ahora. Estos son murciélaguillos, este está con las alas cerradas. Que esto igual, todo con rollo de papel higiénico, ¿eh? ¿Veis? Este es igual que el gato, con los ojitos pegados, la boca, los colmillos y por detrás lleva pegadas las alitas. No tiene más historia. Bueno, pues con esta tontería se pegaron una tarde entera y se va a atragantar. Se le ha ido el agua para un lado. Ah, que estás pisando lo mojado, chete. No, no, mira, estoy aquí en la parte seca. Con eso se pegaron una tarde 3 horas entretenidos. 3 horas entre sacar material, las cartulinas, toma. Les dio para jugar 3 horas. Y la verdad, no lo pasamos muy bien. Digo, para crear ambiente así en la entrada de casa. Queremos colgar también unas arañillas por la puerta, ya os enseñaré. Que mira cómo tengo la mesa. Bueno, pues vamos a seguir haciendo personajes. ¿Hacemos ahora un fantasmita, Mateo? ¿Podemos hacer una guirnalda de fantasmita? ¿Eh? Venga. Mira qué monada. Ya tenemos, al final he decidido dejarlos aquí encima de la pecera porque es que son monísimos. Y digo, anda. Me gusta este. Mira cómo tengo que ver, ¿vale? Pegamento. ¿Cuál te gusta a ti más, cariño? El portavela, ¿verdad? Está súper chulo, ¿eh? El portavela es igual que este, pero lo he hecho más grandote. El que tiene los ojos tapados, este, la momia. La momia. Eso es una sábana que tengo ahí secando porque es que no deja de llover. Y por eso está eso así verde tan feo. Que lo he hecho con un bote de Pringles, el que compré. Lo he partido por la mitad y he hecho el portavela. Y mira qué gracioso queda. La momia es muy sencilla, con papel higiénico alrededor, dos ojitos. El fantasmita, como veis, no tiene tampoco nada que hacer, muy fácil. Se le ponen las alitas y se le dibujan los ojos y la boca. Y el gatito me encanta. Pues poco a poco ya vamos decorando. Ahora quiero hacer eso, las arañitas que parezca que cuelgan, pero bueno, poco a poco. Todavía quedan casi 2 semanitas para. No, 2 semanas no, ya el fin de que viene, una semana, yo estoy con el tiempo fatal. Bueno, para la semana que viene, o sea, a lo largo de toda esta semana, pues ya terminamos de decorar y así pues estamos toda la semana ambientados de Halloween. Mira este. ¿Dónde va usted? ¿Qué han llevado usted? Mira, os quería enseñar rápidamente una recetita, si es que se puede llamar de esa manera, porque es que es tan, tan fácil. Y está tan deliciosa. Pone, yo lo vi hace tiempo en Instagram y tenía pendiente de hacerlo. Lo probé en cuanto lo vi y me encantó. Y llevo sin hacerlo un montón de tiempo. Y digo, venga, me he acordado y digo, lo voy a hacer o lo voy a grabar. Este es el queso provolone, que alguna me habéis preguntado que cómo se hace. Pues se pone en un plato, 1 minuto al microondas. Y se deshace y luego pues lo, o sea, se derrite, lo untáis con tosta, con mermelada, con miel, con lo que queráis. Este viene ya con el orégano por encima. Pero otra manera es esta. Cogéis una cazuelita, le ponéis un tomate de hecho rojo bueno, muy importante la calidad del tomate, cortado en rodajas finitas,
sin piel. Lo vais poniendo en capa, un tomate gordote, ¿vale? Le ponéis al tomate sal, orégano y un chorrito de aceite de oliva. Y luego ponéis encima la... al motorito. Y luego ponéis encima la rodaja del queso provolone, tal cual. La abrís, la ponéis encima y lo lleváis al microondas durante unos 3 minutos, 4 minutos a máxima potencia. Y esto queda así. Ahora vamos a dejar reposar. Tenéis que dejar reposar unos 10 minutos porque además esto está hirviendo, ¿vale? Lo dejamos reposar que asiente y ahora se queda todo el borde crujientito. Y cuando cortáis se os viene todo el tomate blandito con el queso derretido que esto es. ¿Verdad que sí? Mira, 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 mira. ¡Ay, mi niño! Que esto es una delicia. Yo lo tomo con las tostaditas estas, las típicas tostas crujientes. Pues esto vamos a cenar con unas berenjenas, rodajas de berenjena rebozada. Bueno, deciros que ayer se me fue la pinza diciendo que el próximo fin de semana era lo de Halloween. Me he liado, pollito, me he liado. Porque mirando luego el calendario, que lo tengo ahí colgado en la... Hablo flojito porque tengo al peque dormido. Y el otro por ahí también dormido. Y el mayor está jugando a los Playmobil arriba. Mirando el calendario, digo, no, este fin de que viene es 27 o así. Y el 31, que será la noche de Halloween, es el jueves de la otra semana. Por lo tanto, el puente ya de Halloween y todo es... Este fin de no, el otro. Así que mejor porque ya se me había hecho a mí demasiado corto. Digo, si yo he empezado a hacer lo de la decoración con 2 semanas de antes para tener la última semana ya la casa decorada, no me cuadraba a mí. Digo, no, claro, es que queda otra semana más, Angelita. Ya suficientemente rápido va el tiempo como para que quería adelantarlo más. En fin, que se me va. Pues nada, ya os iré enseñando más cositas, recetas para Halloween que os quiero grabar para los próximos vídeos. Lo de las galletas decoradas de Halloween. Cosillas que hago con hojaldres. Se me va a despertar. Ya me despido en este vídeo. Ahora os dejaré por aquí el menú semanal. ¿Vale? Y nada, os deseo un muy buen comienzo de semana. Y ya en el próximo videito, a ver si os puedo meter algo de rutina de limpieza, que me habéis pedido mucho y demás. No se me olvida, lo tengo en mente, ¿vale? Ah, y la tarta de limón que hice ayer. Súper rápido. Es muy fácil, ¿vale? Os lo digo así rápidamente. 4 yogures griegos. Lo batimos en un bol. Le echamos 5 cucharadas de azúcar. Lo batimos todo muy bien. Entonces se le echa maicena. 5 cucharadas soperas de maicena. Seguimos batiendo bien. La ralladura de un limón sin la parte blanca que amarga, solo la parte amarillita. Se lo rallamos. Volvemos a integrar todo bien. Y por último, 3 huevos tamaño L. Lo mezclamos todo bien y lo vamos a meter al horno en un molde con su papel de hornear para que no se quede pegado al horno. A 180 grados aproximadamente 30 minutos o así hasta que pinchéis con un palillo y veáis que está bien cuajadito. Buenísimo. Buenísimo. Con la textura del yogur griego y la maicena le dan la consistencia y ya los huevos terminan de cuajarlo. Y se toma frío con... muy frío. Es más bien postre. Con un poquito de mermelada de arándano, un poquito de nata montada. Ya lo que os guste, un sirope de caramelo... Buenísimo, lo he hecho para el fin de y nos ha encantado. Y es que se hace en nada de tiempo, es simplemente batir todos los ingredientes y meterlo al horno. Pues si lo hacéis, me comentáis si os gusta. Un besito muy fuerte y gracias a todos por estar aquí un día más, por todo el cariño que me dais y todas las cosas tan bonitas que me decís, que cada vez que os leo me subís el ánimo muchísimo, lo agradezco un montón, que hay veces que estamos más cansados, más de bajona, porque el agotamiento con 3 niños tan chicos hace mella, así que yo os agradezco un montón todas las cosas bonitas que me decís. Muchas, muchas gracias. Un besito fuerte, chao.